Bueno, consiguió un triunfo realmente importante aquí en Banco. Partido durísimo, Manuel. Realmente un partido que se hizo complicado y que ustedes con tu gol lo pudieron manejar un poco mejor. Y sí, bueno, nosotros venimos trabajando duro toda la semana. Este triunfo va para la gente que nos viene a ver y para todos los pibes que entrenamos toda la semana y nos rompemos el culo. Bueno, fue un triunfo muy, muy difícil porque Banco le manejó la pelota, pero ustedes fueron contundentes. Sí, manejó un poco la pelota mejor en el segundo tiempo, pero bueno, las que tuvimos las mandamos a guardar. Vinimos a hacer lo que venimos haciendo todos los partidos y estamos preparados para la zona campeonato, que es el objetivo, ascender. Manuel, el empate, ¿cómo lo tomó? Porque fue un momento complicado, llegó la expulsión, el penal. ¿Sintieron ese golpe del empate? Sí, lo sentimos mucho y bueno, nosotros sentimos que se nos iban a venir todos, nos íbamos a venir todos abajo nosotros. ¡Fuera, goleador! Le metimos el segundo gol y bueno, después el tercero y lo definimos del todo. Recién decías, para la zona de campeonato, ¿creen que están para pelear el título o es todavía muy pronto para decirlo? Sí, estamos para pelearlo, para eso trabajamos, como venía diciendo. Entrenamos de lunes a viernes, dos horas y media, para poder jugar el domingo y volver a poner a Renato allá arriba, donde tiene que estar. ¿De dónde son, Emanuel? Yo soy de la Francia, provincia de Córdoba. Y ahora estoy acá en la pensión de San Martín. ¿Cuánto hace que estás en Renato? Yo hace 7 meses y medio más o menos que estoy. ¿Y vos, Emanuel? Yo soy acá de Rosario. Estoy en Renato hace 3 años y soy acá. Zona Norte. De acá nomás. Bueno, un triunfo para obviamente ilusionarse, pero difícil. Realmente fue un lindo partido, pasó de todo. Estuvo lindo. Muchas gracias. Si quieren mandar algún saludo o dedicar el gol. No, este saludo se lo dedico a mi familia, más que todo a mi abuelo Neri, que siempre me da con todos los vicios, y bueno, y a mis amigos. ¿Vos, Manuel? Yo acá, a mi familia que siempre me apoya todos los fines de semana, siempre me viene a ver, así que bueno, para ellos. Muchas gracias. Gracias a vos.